Seguro, Andrea, alkateak, udal kideak, lagunak, guztiak, egunon, guztioi. Orea eta placer handi bat da guretzat, klimaren eta energiaren aldeko alkatetzen itunaren bilkura hau, Donostian, nere irian, gure irian, egitea, ongi etorriak, guztiak, bertara. Izan ere, Donostian, Donostiak ere orain dela 6 urte, Parisen, munduko alkateen bilkuran parte hartu zuen. Eta orduez geroztik, gure klima aldaketaren aurkako borrokan gure konpromisoa sendoa izan da. Duela 2 urte ere Madrilen burutu zen COP25 bilkuran parte hartu genuen. Eragile eta hiri ezberdinen arteko estrategiak eta ibilbideak partekatuaz. Donostiak, gure hiriak ere, badu bere estrategia. Eta 2050. Urtea daukagu begiz, jota. Plan Klima 2050 izeneko dokumentua danduta daukagu, eta hori da gure hirian, gure ibilbide horria. Dentro de este plan, nuestra ciudad contempla más de medio centenar de acciones para intervenir en diferentes ámbitos. Ayudas a la rehabilitación energética y social de viviendas, apoyo al consumo y servicios de proximidad, renaturalización y permeabilización de las infraestructuras, las edificaciones y de espacio público, aplicación de mejoras peatonales y ciclistas, etcétera, etcétera. Con todo ello, pretendemos conseguir objetivos medibles y tasados. Reducción de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, recogida selectiva del 80% de los residuos para 2030. Incremento en un 15% de la superficie verde para 2030 y un porcentaje de desplazamientos peatonales en bicicleta del 55% también en el 2030. Hau guztia da, Donostia dantzen ari den etorkizun hurbila. Ziur naiz, Europaren eta Eusko Jaurlaritzaren lidergo eta lankidetzarekin, baino baita herritarren parte hartzearekin ere, Donostiak eta Euskadik lortuko dugula, gaur egun degun erronka honi behar den moduan erantzutea. Eskerrik asko danoi. Egunon guztioi, eta eskerrik asko bertaratu zareten alkate eta herri ordezkari guztioi. Eskerrik asko ere bai, Europako alkateen itunaren bulegoari Euskadi aukeratu duelako eta proposatu duelako. Horrela, herri mailan udaletxeetatik hasi eta egiten ari zareten lana nolabait onesten da eta aintzat hartzen da. Eta hori izango da, hain zuzen ere, gaurko ekitaldi xume honen helburua. La Oficina Europea del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía ha propuesto a Euskadi como modelo de buena práctica de acción local. De esta manera se reconoce el trabajo de todos los municipios vascos, de vuestro trabajo, para impulsar la transición energética y la lucha contra el cambio climático y la adaptación de sus pueblos y sus ciudades precisamente a esa realidad, a la del cambio climático. Un camino que se inició hace casi ya 2 décadas y que ha requerido en muchos casos de la puesta en marcha de medidas audaces e innovadoras, medidas que habéis puesto en marcha desde vuestras alcaldías. Gizarte eta ekonomia eredu jasangarri baten bidean murgilduta gaude eta ez dago inongo zalantzarik atzera bueltarik ez duela bide honek. Pariseko itunean adostutakoa martxan jarri eta horrekin bide horrekin jarraitu behar dugu. Eta horretarako estatuen, erregioen eta noski udalerrien erabateko konpromisoa ezinbestekoa da aurrera egiteko. Pausoak eman ditugu, egia da, baino hemendik aurrera urrats sendoagoak behar ditugu. Urrats sendoagoak 2050 urterako behar ditugun helburuak lortu ahal izateko. Hace casi ya 2 años, en julio de 2019, el Gobierno Vasco, con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, declaró la emergencia climática en Euskadi, con un único objetivo,
que es el de acelerar la urgencia de las acciones para prevenir y frenar los impactos del cambio climático. Contamos desde 2015 con una estrategia vasca de cambio climático llamada Clima 2050, que fue aprobada antes incluso que la firma de aquel Acuerdo de París y que traza una hoja de ruta para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación del territorio. Contamos además con una ley vasca de sostenibilidad energética y trabajamos intensamente para la puesta en marcha y la aprobación de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático en Euskadi y con un plan que acompañará su despliegue, con una acción hasta 2030 y con una continuidad hasta 2050. Y con la mirada puesta en Europa, hemos querido hacer el Pacto Verde Europeo y trasladarlo a nuestro Basque Green Deal. Un modelo propio que se adapta a nuestras necesidades, pero que está en línea con las orientaciones y con los objetivos que se ha planteado Europa y que nos va a permitir seguir impulsando esas actuaciones que ya habíamos empezado y que nos va a poner en marcha con nuevos compromisos, con iniciativas que garanticen nuestro bienestar social y económico y, sobre todo, el bienestar del medio ambiente en las próximas décadas. Siempre digo que las transformaciones se trabajan a la grande y a la pequeña, es decir, desde la Unión Europea hasta el ámbito municipal. Y este ámbito municipal es, desde luego, indispensable en el contacto con la ciudadanía, con todas las personas que viven en nuestros municipios, que vivimos en esos municipios. Y por ello trabajamos nuevas herramientas que puedan contribuir a esa transformación también desde lo local. Por eso tenéis todos esos planes en funcionamiento. En este momento os puedo comentar que hoy precisamente entra en vigor la iniciativa Gauzatu Energía, un programa que se destina a los municipios, que se gestionará en dos fases. Una, que ya está en marcha ya, convocada por el Ente Vasco de la Energía, con un importe de 10 millones de euros de subvenciones, a modo de subvenciones, destinados a la elaboración de auditorías energéticas en administraciones locales. Esta convocatoria está a disposición de todos y cada uno de los ayuntamientos y contará más adelante, en una segunda fase, con un instrumento financiero que permita llevar adelante las actuaciones que se identifiquen en esa auditoría energética. Ese instrumento financiero contará con un importe de 90 millones de euros. Hau da, behin subentzio hori martxan jarrita, behin detektatzen danean zer egin behar dan, horiek, ekintza horiek aurrera eramateko, tresna finantzero bat jartzen dugu martxan, 80 milioikoa, finantza lerroa da eta Euskal Finantzen Erakundeak martxan jarriko du eta horretan ari gera lanean. Beraz, Gauzatu Energia ekimen bezala guztira 100 milioi izango ditu, 10 subentzioetan eta 80 tresna finantzieroan. Garapen justu eta jasangarri baten bila eta honetan Jaurlaritzak bezala udaletatikan ere baduzue lana eta asko egiten ari zarete. Eta Basque Green Deal honetan, hau da, Euskadira ekarrita Europako itun hori, zuen atxikipena garrantzitsua da, ezinbestekoa da. Horregatikan, atxikipen hori eskatu nahi dizuet, eta orain arte bezala lanean jarraitzeko eskatu nahi dizuet. Garapen jasangarri hori eskutik landu dezagun, elkarrekin egin dezagun eta herritarrei ere ahotsa eman diezaiogun. Zentzu honetan, gaur osatuko dugu, Gipuzkoan, Azpeitian hain zuzen ere, gure lehenengo Ekiola ekimena, Ekiola kooperatiba. Herriz-herri eskualdez eskualde bultzatuko dugun ekimen bat da, eta erronka horretan guztiok izan behar dugu parte eta herritarrak inplikatu behar ditugu. Eta hori erresa da esatea eta oso zaila lortzea, eta beraz zuen laguntza eskatzen dizuet. Bereziki horretarako. La colaboración institucional es impresionante, tenemos que continuar en ese sentido, pero la participación de la ciudadanía, de todas las personas que viven en nuestros municipios, tiene que dar un nuevo impulso a esta estrategia vasca energética. Lo estamos haciendo a través de la iniciativa Ekiola, en una gobernanza de cooperación con ayuntamientos y con la ciudadanía, en la gestión y en el consumo de su propia energía. Y decía que arrancamos hoy con la primera cooperativa, con la constitución de la primera cooperativa en Azpeitia y próximamente le seguirán aproximadamente una docena de cooperativas en el territorio alavés. Nuevos modelos de gobernanza y nuevas formas de trabajar con innovación,
como siempre ha sido la bandera en Euskadi. Berrikuntzaren bidea gaina hartzen dugun ezkero, udaletxeen zerbitzura baita ere jartzen dugu beste programa bat indarrean. Eko berrikuntza programa. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko, balio izango duen proiektu guzti horiek, txikiak ala pixka eta handiagoak, baina batez ere txikiei bideratuta laguntza emateko asmoarekin. Y en el ámbito internacional, Euskadi ha tejido muchísimas redes, unas redes de alianzas que nos permite colaborar con otros gobiernos regionales, con otros gobiernos importantes a nivel mundial, que tenemos objetivos comunes. Son diversas, decía, las actuaciones y las redes en las que participamos, pero hoy nos toca hablar del Pacto Europeo de las Alcaldías por el Clima y la Energía. Esta iniciativa se integra dentro del Pacto Mundial de los Alcaldes, el Covenant of Mayors, que comentaba el alcalde Eneko Goia, y en la actualidad reúne a más de 10.000 autoridades locales y regionales de 61 países diferentes. Y, desde luego, aprovechamos y debemos aprovechar todos los puntos fuertes de ese movimiento para traerlos a Euskadi y hacerlos nuestros y colaborar con esos múltiples actores que se encuentran en esa red. En Euskadi, el Ente Vasco de la Energía, desde el año 2009 y más recientemente también la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IOPE, desde el 19, son las entidades coordinadoras de este pacto en Euskadi, decía. Tendemos la mano desde ambas sociedades a todos los municipios para que nos tengáis como aliados en este reto que es transformador. Y no solo para poner en marcha esas actuaciones que desde el Gobierno pensamos que puedan ser interesantes, sino en ese bottom-up, que sean iniciativas que queráis poner en marcha y que las podamos compartir con vosotros. Una apuesta que se basa en tres pilares relevantes: acelerar la descarbonización, fortalecer la capacidad para adaptarnos a esos impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que la ciudadanía disfrute de un acceso seguro a una energía eficiente, a una energía renovable, que sea sostenible y además que sea asequible. Ejercemos una gobernanza multinivel que se materializa en esa colaboración con las diputaciones forales, con los municipios, sean grandes o de menor dimensión, y desde luego en todas las mesas sectoriales donde aparecen agentes de otras características, tanto públicos como privados, y donde pretendemos llevar a cabo proyectos colaborativos. Y en este punto quisiera destacar la imprescindible, vamos a decir, acción, el rol que ejerce en materia climática esa red vasca, la red vasca Udalsarea, que desde luego lleva trabajando desde hace bastante tiempo, la red vasca de municipios sostenibles, la Udalsarea 2030, y que bueno, pues pretende precisamente que los municipios tengan un papel relevante. Más de dos décadas aproximadamente trabajando con diferentes tipos de instrumentos y que pretendemos fortalecer y continuar. Hemos conseguido que Euskadi sea una de las 22 regiones del mundo, 22 en todo el mundo, incluidas en la Alianza por la Ambición Climática, que impulsa, como sabéis, Naciones Unidas, y debido a ese compromiso para conseguir la neutralidad climática en el año 2050, Euskadi ha sido elegida entre una de esas 22. Ibilbide honi esker, Europako alkateen ituna kudeatzeko bulegoak aukeratu gaitu, esaten genuen bezala. Gobernantza klimatikoaren eredu bezala aukeratu gaitu, maila desberdinetan egiten dugulako, Jaurlaritza, udalak eta tartean noski Foru Aldundiak baita ere, eta ikusten duelako eredu hau izan daitekeela beste herriek ere erabili dezaketena aurrera egiteko beraien helburuetan. Beraz, gure aldetikan eta hain zuzen ere gure sailetikan, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailetikan, momentu honetan aintzat hartu nahi zaituztet eta udaletxe eta batez ere alkate guztiei eskerrak eman eta zoriondu egiten duzuen lanagatik. Zuen konpromisoan gizarteratu eta hasitako bide honetan bultzada berri bat eskatzen dizuet, bultzada berri bat eman nahi diogu sare honei eta ekimen eraldatzaileak aurrera eraman ditzagun alik eta azkarren. Benetan jarri ditugun helburuak 2050ean bete daitezen. Eta errekonozimenturako ekitaldia bada baita ere kasu hau, eta ondoren saio telematiko bat izango dugu, non ikusiko diren baita ere Euskadin eman diren hainbat adibide. Ese
Ese acto de forma que se trabajará de forma telemática, que se denomina, tal como lo tenéis ahí, Camino a la COP de Glasgow, impulsando nuevos modelos de gobernanza climática. Entre otras cuestiones, se va a abordar la gobernanza climática europea, el Pacto Verde, y se darán a conocer algunas de las prácticas, vamos a decir, ejemplarizantes o que sirvan de ejemplo a nivel europeo y que se han llevado aquí a cabo en Euskadi. Beraz, amaitzeko zuen konpromisua eta lana eskertzeko oroimena jasotzeko unea iritsi zaigu, ez dugu gehiago luzatu nahi, eta horren aurretik benetan zorionak eta jarrai dezagun, jarrai dezazuen jasangarritasunaren bidean hasitako ekimenengatik, o ekimenetan barkatu. Saia gaitezen talde lanean egiten, lagun berriak erakartzen, udal berriak erakartzen, eta Euskadi osoak bultza dezala aldaketa klimatikoaren kontra egin behar dugun lan hau. Bakarrikan ezin dugu, elkarrekin egin behar dugu, elkarrekin indartsuagoa gera, ikusten dugu momentu honetan, bagerala, talde polit bat, eta talde zabaldu egin behar dugu. Guztiok dugu zerregina, eta inorrez dugu atzean utzi behar. Beraz, eskerrik asko egin duzuen lanagatik eta jarrai dezagun lan honetan sakonduz eta pertsona berriak, udal berriak erakarriz. Mila-mila esker guztioi. Eskerrik asko, sailburu. Es el momento de reconocimiento. Rogamos que se acerque a este escenario la alcaldesa de Abanto Ziérbana. Abanto Ziérbana, Couda, la Mesedes. Amurrioko udala. Balmasedako udala, mesedez. Orain, Basauriko udala txanda da. Bilboko udala mesedez. Donostiako udala. Datorrena, Durangoko udala, mesedez. Eibarko udala. Hondarribiko udala. Irungo udala, mesedez.
izpazterko udala. Legazpiko udala. Mungiako udala txanda da. Oñatiko udala eszenatokira. Portugaleteko udala. Sestaoko udala, mesedez. Tolosako udala. Usurbilgo udala. Eta azkena, Gasteizko udala, mesedez. Eskerrik asko sailburu, eskerrik asko udal ordezkari guztioi, orain, kanpora irtengo gara taldean, argazki ateratzeko asmoz. Salimos fuera, el día acompaña a sacarnos una foto conjunta. Es que ricasco.